Lo vi. Esta vez puedo ver los recuerdos, me envuelven la canción que escuché una vez en diciembre. Me adoraban con fervor. ¿Cómo extraño sentir amor? ¿Quién gozaba un vals inmemorial? ¿Nunca escuchaste la de una vez en diciembre, Pepe? No lo sé, puede que sí. Hola. Hola. Que sí. Hola. Hola. LOL. Déjame hacer domingo que no lo hice ayer. Lo cantaste todo chido. Eso está en tu registro, ¿verdad? Espera. No lo sé. Es que hay cosas que como que las cantas mejor, que suenan más increíbles. ¿Cómo despieles con arte por esperañan? Esperañan, que les esperen. Que les esperen añan, añan. Yo me tengo que poner a aprender sueco ya. Tengo que volver, pero no lo he hecho. Hermoster alto. Hermoster. Que le asuste alto. Que le asuste alto. No. No, no es eso, ¿verdad? El que se llama Herbert. The Heaven. No. No. Han är inte professionell skådespelare. Estoy a punto de subir a la penúltima liga. En chiste de Brandman. Lol, Pepe. Chiste de Brand. Que el chiste es de Brand. No, en polis. Que viene la poli, la policía. Violence are working. Police, for again. Forgen, que está olvidado, se le ha olvidado. Advokaten har på sig en svart kostym. The lawyer is wearing a black suit. Sí, sí, sí. Yo sé que es eso. Sí. The engineer needs a new. Eso es computer, sí, dator. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 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 15. El intérprete es un tío chino, ha dicho eso. No. No, no. Ah. Ah. A-E-O-U. A mí me está gustando volver al alemán con el Duolingo. El inglés me la pela. El inglés me la pela. Lo estoy haciendo, pero... hay una cosa de pronunciación, ejercicios de pronunciación en inglés que me gustan. Oye, Pepe. Me puso a practicar shep y sheep. ¿Qué? Tenemos un pequeño y ligero problema. No, 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 no quiero saberlo, no quiero saber lo malo. ¿Qué? Pues necesito saberlo porque todos mis compañeros están jugando Overwatch ahora mismo. ¿Y entonces qué? Déjame ver si me puedo meter al Overwatch así, tipo de que aparecer como desconectado y yo te invito al grupo. Ah, sí, sí, nah, sí, claro, claro. Sí, güey, no mames. ¿Pero todos? O sea, ¿pero y por qué no están en LOL? De hecho, yo pensé que estaban en LOL, porque antes de iniciar el directo me metí al Discord y vi que el Discord decía, jugando LOL, y llevan como 10 minutos, y ah, bueno, seguro están jugando LOL, pero no entiendo por qué sigue diciendo que están jugando LOL cuando yo los veo a todos jugando en línea, ¿verdad? Yeah. A ver, ¿dónde estás tú? No me quiero confundir. Pepe Prince, ahí está. Soy yo. Y ahorita te doy liderazgo. Soy yo. Listo, ya. Sí aparezco como desconectada, ¿verdad? Sí, ok, qué bueno. No, a ver, Pepe, métete a social y revisa si no aparece. No apareces, lo pongo. Ok, perfecto. Desconectado desde hace menos de un minuto. Wow.
¿Has practicado Perfecto. Con ellos? No he practicado últimamente, fíjate. Les iba a decir que mañana practicáramos, pero bueno, parece ser que me ganaron y ya andan practicando entre ellos. Bueno, tú no necesitas práctica. Lo que necesitan son ellos, que deben ser más inútiles que el cenicero de una moto. Siempre me encantó eso. Más inútil que el cenicero de una moto. Qué gracioso, Pepito, qué gracioso. Lobby, estoy triste. El Barça ha vuelto a perder. Y ahí, ¿cómo se nota el arbitraje, macho? Oye, pon práctica combate, ajá, ¿sí? Tenían... Va, es largo de explicar. Se va a la mierda el Barça. Se va el entrenador y todo. Mi querido Xavi. Pues por inútiles, ¿no? Es horrible eso. Tienen un colador en la portería. Les hacen goles como si fueran churros. Pero es que para mí el problema es el portero. Claramente. Se ha lesionado uno de los mejores porteros. El Ter Stegen se ha lesionado. Y el Iñaki se las come. Pero como rosquillas los goles. Esta vez puedo ver. Los recuerdos me envuelven. La canción que escuché una vez en diciembre. Me adoraban con fervor. Como extraño sentirlos. ¿Por qué? Pues la distancia no les hago nada. ¿Quién gozaba al bailar un vals inmemorial? Joder. Lejos fue tiempo atrás. Un momento, un headshot. Pierde lo que amé de verdad. Oye, que te mata de un tiro, ¿eh? Mente. El si te acercas y le haces un headshot, te lo cargas de un tiro. Entrando en King's Row. Sí, Odi está iniciada. Ah, pues empezamos bien, ¿no? La canción que escuché. Pero Lobby, no llores. No, no, está empezada, ¿no? It's not beginning. No, es que me parecía que está más o menos, no me hagas caso. Creo que tengo algo de lag, para empezar. Oh, qué divertido, Pepito. Sí, es lo mejor. O sea, me pegó el lazo a mí también, me pegó el lazo. Se me carga el mono. Algo, ¿no? Que no le veo. Está ahí arriba. Ay, ok. Hostias. No le había visto. Oye, me está pegando la gasos también. No vayas a decir. Qué bad pinta tiene esto. Esto mucha mala pinta tener. Uy, el mono, por lo menos mío. Ah, no, se ha escabullido. Ya puedo seguir. ¡Ay, qué lagazo, brother! No, Lobby, no. Tú no. No mames, que la gafa me están pegando. Ah, no me ha dado tiempo a huir. Está no, Nordi está jugando Overwatch. Qué cabrón. Nordi está jugando Overwatch. Qué cabrón. No está en directo, no está. No, no está en directo, pero que le den por saco. No está nunca.
¡Fue puta que me está jugando Overwatch! Hoy todo el mundo decidió jugar Overwatch, ¿no? ¿What the fuck? ¿Darán algo especial hoy? No sé. No, 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 que no. Voy a ver si puedo matar a Lana. Acabo de matar al Hanson. La maté. Ya dejó de jugar Overwatch y nos vio y salió corriendo. Mierda, estoy jodido. Norby nos vio y salió corriendo, güey. Se metió, vio que estaba jugando Overwatch y se salió. Mierda. Oh, el puto mono, los cojones. Qué equipo más inútil, de verdad. Qué incapaz de aprovechar la oportunidad, ¿eh? Que otra vez está jugando, se salió y se volvió a meter. What the fuck. Qué mierda de partida, macho. Damas y caballeros, motores en marcha. Eso es una doble ulti de John Krabby. A ver. Hostia. Joder, me comí la ulti de Hanzo, coño. Puta ulti. Joder, qué mala suerte. Macho, de verdad, ¿eh? Cuando es imposible. La muerte regresa. Pandilla de subnormales. Nos han tocado. Ay, Dios, me están pegando la gasosa otra vez, mamá. Mami, me están pegando la gasosa. La canción que escuché un mes de diciembre. Incredible haber conseguido this. ¿Qué pasa? ¿Regalan algo hoy en Overwatch? ¿No nos hemos enterado? No creo. Porque viene todo el mundo. Se pilla a Kirin aquí y aquí me cargo a alguien. ¡Hanzo, hijo puta! Dos flechas me metió seguidas. Puto y maldito hija, cabrón, hijo de la gran puta de Hanzo. A ver qué salió tú de empezar otro insulto. ¡Ay, ay! Esta vez vuelvo a ver los recuerdos me vuelven. ¡Oh! ¡Oh, Hanzo, hijo de puta! ¡Uf! ¡Pero qué hijo de puta ese Hanzo! ¡Jesus fucking Christ! ¡Será cabrón el Hanzo, los cojones! ¡Gracias, colega! ¡Sí, sí, es! ¡No, ya lo le cogí el asesino! Vale. Hijo puta. ¿Hay una torreta ahí o qué? Gracias. Te cables por aquí. ¡Hostia! Ay, lagazo. No chingables. No, Pepe, no. Me salió fatal. Pepe, no quedarte sin munición es importante, gilipollas. Otra vez el Hanzo. A mí, ese Hanzo es el único que me mata, el hijo de la gran puta, ¿eh? Es un muy buen Hanzo. Es un hijo de puta. Son alucinantes.
Yo me lo voy a meter. Puta. Ya tengo la ulti. Chinchayo. Vamos. No me podía salir, pero la ulti, me cago en Dios. ¡Inútil! La tiré a una distancia ridícula, absurda y estúpida. ¡Ay, coño! Nada más no te mueras, ¿eh? Hay una trincha de atrás. Ya nos tocas. A ver por dónde va esa mierda. No quiero morir, pero voy a ciegas. ¿Puedo poner aquí? Desde atrás. La Tracer, hija puta. ¿Qué haces? No. Oh no, me han matado. Puta locura. Puta locura ahí, eh. Pero mueve la carga, mueve la carga. Ay, no puede ser. ¡Mueve la carga! Muerte regresa. Pero mueve la carga. Ok. LOL, partida más trabada. Nuestra Tris ha matado a 31, en serio. Yo había cogido ritmo matando y luego ha sido patético. Victoria para Reaper, se planta conmigo. Esta partida ha sido insatisfactoria para mí. En jugación. 31. Me toca far ahora. Así. Lobby, no llores. No, tú no. Claro. Tú no. No. Tú no llores, no. Vuelta prioritaria a la cola. Qué cabrón el Norby. ¿Qué anda haciendo el Norby? ¿Está jugando? No. Está jugando, qué cabrón. Es un cabrón, no es que ni se pasa por el directo, además. Esto me pareció muy ofensivo. Le voy a insultar, como diga, como aparezca por el chat y diga que se puede jugar. Y diré, puto. Le voy a esquilar como una oveja. Le voy a quitar todo el pelo del cuerpo. Y lo voy a dejar despellejado. Sí. Y voy a vender su piel en la deep web. Nadie la va a querer, así que la voy a poner carísimo para que él tenga que arruinarse para recuperar su piel en la deep web. Sí, Lobby, sí. Estoy muy triste por mi Barça, Lobby, por mi equipo. Sufres demasiado. Es que es increíble. En el minuto 50, o sea, ya empezó la segunda parte, les hicieron el segundo. 2-0. En prácticamente un cuarto de hora remontaron y metieron tres golazos, 3-2. Lo normal ya hubiera sido ganar el partido. Quedaba poco tiempo, pues les hacen otro gol. Empate, les jodieron. Y luego encima, luego los árbitros les hicieron una putada descomunal. ¿A quién me ha tocado? No me acuerdo. A Fara. Lo dijiste así, ah, no, sí dijiste. Y les jodieron. They fuck them. Ah, really? No, pero un penalti descarado. Que hasta el árbitro lo pito y luego van al VAR. ¿Y me puedes explicar por qué un penalti tan claro deja de serlo? Les quitaron un penalti, o sea, ¿está habiendo un descaro con el arbitraje para que gane el Real Madrid? Espectacular. No lo sientas, mereces la pena. Hasta te acercaste al micrófono y todo, Sí, y luego ya, yendo empate, metí otros dos goles en triangulares como rosquillas.
Al final no les dan el penalti, que hubiera podido ser el 4-3 a favor del Barcelona. Y en la confusión y todo esto, hacen otros dos goles los enemigos. Eso suena muy terrible. Es que el puto portero que tiene el Barça es una puta mierda. El portero se ha lesionado. Y es la ruina. Es la nota de la ruina. No, mierdas. Uf, no. Me fui para atrás. Pero Pepe, no te alejes tanto. Vale. A ver, dame ahí. Ahí a la Zara. ¡Mierdas! ¿Quién me está atacando? Puerta. Voy, pero dejadme sentir. No, se lo hemos matado. Vemos en el infierno. Hoy me desperté temprano porque se me olvidó desactivar. Ah, ¿en serio? Oh, Dios, no puede ser. Puta alarma. Y la alarma estaba a las 11:30. Y pum, solo chin, 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 chin. No, lo vi, no, no puede ser. Lo que dices no es real. Puta, oh, es muy real. Créeme, es muy real. ¿Pero ya te levantaste a hacer cosas o...? Pues sí, dije, pues ya, chinga su madre. Me parece que mi mamá, sin decirme nada, me inscribió unas clases de tambor mañana a las 10 de la mañana. ¿Tambor? ¿Pero qué dices? Y yo también me quedé así, me quedé. ¿Qué dices? ¿Y eso por qué? ¿Tambor? ¿Para que convivas o qué? No, según ella, una amiga le dijo que esas clases de tambor eran para aliviar estrés. Uf, ¿en serio? Y nos inscribió a las 2. Bueno, no nos inscribió como tal, pero vamos a ir. ¿A tu madre también? Sí. Y yo quedé así como de ay, que... te voy a decir dame healing. Yo tengo la ulti. Estaba dando healing, pero tú estabas ahí en toda la línea. No va a salir bien esto. A ver si puedo hacerlo de alguna manera que funcione. Vamos. Vale, bueno, sirvió. Cuidado, matar al Reaper y nos hacemos con el punto. Siempre se aprende. Joder, vaya movida, ¿no? Sí. ¿Tu madre necesita quitar este estrés? O sea, y las dos ahí dándole un tambor. Por favor, graba eso. Ya veremos, Pepe. Allá viene el puto punto y nadie está contestando. Ahí es un Reaper. Ya huye. ¡Hay un Reaper! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo pero, de puta! ¡Vente un Reaper aquí! Me sorprendió el hijo de la gran puta con la ulti. Nuestro equipo está pendejito. Le iba a meter un par de cohetazos. Y no me jodas. Suelta la ulti. Un vals inmemorial. ¡Está hijo puta! ¿Está bien? Sí. ¡Mierda, hijo de puta! ¿Dónde está el cañón? ¿Dónde está el cañón? ¡Ay, ay, está medio muerto! No. El Reaper ha muerto, ¿no? ¿Ha muerto? Está aquí. Puto Reaper. Ya revivió Sander. Llueve del cielo.
puta mía. Tengo Kenji, tengo Kenji. Muerto, muerto, lo maté. Pepe. Wow. Nice. Fui clave en salvar el punto al final, ¿eh? Sí, vi. La ulti, me maté a tres. Y luego solo quedaba ese hijo de puta de Kenji en plena ulti. Eso fue nice. ¿Esto es una pelea o un atraco? No estaba escuchando. No es nada personal. No os arriesguéis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda dos. Capturado el objetivo. La victoria es casi nuestra. Adelante. Enemigo derrotado. Esto es solo para profesionales. Hostias. Hostia, tío. Vamos a matarla, matarla. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si. Vamos. Yo sigo en el punto. Hay una muera. ¿Dónde? Muerta, ¿no? Mío. Vale. Muera. Atrás hay una para. Mía. La maté. ¡Oh, mierda! ¡Mierdas! Hostia, me he cargado. ¡Hostia! Ok. Me voy. ¡Mierdas! La moira es mía, o casi. Mía, la maté. ¡Oh, no! ¡No! 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 Me quedé fuera. Bueno, GG. Joder. Uf. 23 kills me he hecho. What the fuck. El segundo mayor killer, 32. Jugada destacada. 23 kills, colega. Solo este es el peligro. Dos. Qué putada. Farah solo ha tenido una que partida de un punto en vez de dos. Todo lo demás han sido victorias. What the fuck. Lol, lol. ¿Y el pipi? 30, 13. Nos tenemos que ir al 13. Siguen jugando estos hijos de la gran. Ahí sigue. Me toca Mercy. Ah, chin. ¿Quieres Mercy o qué? No, Juana, Juana. Lol. Joder, me he hecho un
una burrada de kills con Fara. Estaba acertado. Lo vi tú no llorar. Enseguida te devuelvo a Mercy. Ya estoy llorando. Tómala, pues tómala entonces. No es cierto, agárrala. Oh my god. Tenemos. Mira, he puesto además una buena skin. Mierda, tengo mierda en el ojo. Claro. Tengo el ojo hecho mierda. Qué sufrimiento con mi Barcelona. Viene una época oscura. El año pasado ganaron dos títulos y este año van fatal. Pero es que la lesión de... Es que han empezado a encajar goles. Pero goles y goles y goles. Desde que se lesionó el portero. Más claro agua. ¿En qué piensas, figura? Entonces estás sin portero, que es clave. Estamos hablando de que la pasada liga, la pasada temporada, fue el portero con más porterías a cero, sin que le metieran a gol. No solo eso, estuvo a punto de batir el récord de porterías a cero en la liga. Al final le falló el último partido para batir ese récord. ¿Sabes? Ese portero se ha lesionado. Encima el arbitraje les ha jodido como 4 o 5 partidos de manera clarísima. Están muy bonitamente comprados, por lo que veo. Sí, es horrible. Es una puta jodida mafia. Uy, este parece bueno, Hanso. Le voy a dar de todo. Mata. Me alegra ayudar. Quedado bastante healing, ¿eh? Pepe el Kimera. Es que están muy fácil estos dos, pues están juntitos. Sí. Están juntitos y le pasa uno al otro y van haciendo mucho hostias. Oye, pero bueno, es trabajo, ¿no? ¿Qué? No has revivido. Cuidado con este Genji. Mierdas. No, ahí sí que no. Ahí sí que no, estoy muerto. Me violaron. Mercy. Yo creo que sería incapaz de violar a una chica. Yo te creo. Sería incapaz. Basta con que diga que no, para que yo ya no pueda. ¿Sabes? Estoy contigo. No podría, macho. Vengo a ayudar. Es asqueroso. Soy poco hombre en ese sentido. ¿Cómo mierda se va a ser poco hombre? No, pero quiero decir, pues si eres un macho, la metes hasta en una piedra, ¿sabes? Si me digas pendejas. Ya. Mejor callado. LOL. Decir pendejadas. Callado. Ahí va, no me quedé abajo, qué putada. Vamos, creo que me necesito. ¡Hostia, no jodas! Ah. El Genji sigue vivo. Alguien me ayuda. Sí, voy. Gracias. LOL, gracias a mis aprendizajes de. Que he matado a dos ya, eh. Como sí, no, gracias a mi aprendizaje de apuntar de otra manera. He matado a dos con la pistolita. Amplificando el daño. Venga, mátalo, Hanso. Otro. Me he cargado a otro. Hostia, yo matando con Mercy, ¿qué está ocurriendo? Con el pedazo de healers que tiene este equipo. Temblad ante nuestra fuerza. Son dañeros, además, hacen daño. Mira, esto está mal. Está mal. No, Dios. Me confundí. Venga, por mí. Mátala. No la veo. Ya no está aquí. Está allá. Mierdas.
Pepe, ayuda. No puedo, no puedo, estoy muy low. Me han matado, me han matado. Tú hubieras subido arriba. No se me ocurrió. Había una fara, ¿eh? No, no te creas que la arriba... Pero te hubiera dado más oportunidades de sobrevivir ahí. ¿Arriba? Se me hubiera metido un cohetazo a bocajarro. Pero estaba abajo, no arriba. No, fara me han pillado desde arriba, ¿eh? Bueno. Bajó por mí, de hecho. Me metí en el S y bajó por mí. Lo que tú digas. Coño, pero si lo vi en la repetición. A no ser que la repetición la hayan falseado. Esa maldita fara. Se está jodiendo. ¿Dónde está nuestro equipo? En tu corazón. No, no creo. Los héroes viven para siempre. Bueno, mira, me he cargado a alguien con la pistolita. Merci, eso no pasa. Mierda. Esa fara es una basura, coño. ¿Puede alguien contrarrestar? No. Puta fara. Así no quieres estar, ¿no? Vamos a perder con lo bien que íbamos. Será mejor que vaya con cuidado. A ver si el soldado es bueno. Los héroes nunca mueren. Ya. Pues es un rojo, ¿no? Es un gordo. Maldita sea. ¡Jodas! ¡Oh, no! Me quedé atrapado. ¡Venga, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡No te curo! ¡Jodas! ¡Qué hago en la polla! Es que nadie contrarresta a esa fara, macho. No. Vaya equipo inútil. Lo bien que íbamos y lo inútil que se ha vuelto el equipo. Pero macho, se fará matando a placer a todo el mundo. ¿A nadie más le apetece hacer su trabajo? ¿Quién fará? Si se les ocurre... No, yo estoy lejísimos. Bueno, ya han matado a otro. Es que la fara es increíble, ¿eh? Es imposible. Fara matándolo todo. ¡Ay, inútil es nuestro soldado! Destrozándolo todo, la fara. Y nadie le ataca. Recuperación completa. Es un equipo imbécil, me voy con la pistola, te lo juro. Pero Pepe. Vamos a ver. Pues alguien tendrá que matar a la fara si nadie lo hace. Qué jodido. Más perdido que mi abuela. Vaya gente más inútil y más imbécil. Perder por gente imbécil. Tengo que volver ya. Pero, o sea, me está dando vergüenza ajena ver cómo Safara nos mata sin parar. Y nadie hace nada. No mames. La toma por culo. Otra vez la Fara. La toma, derrota. Será mejor que vaya con cuidado. Tiempo extraña, nada más se acabó. Nos volverá a matar Fara y se acabó. Ya está. Ni llegamos al carro. Ni llegamos. A tomar por culo. Vaya equipo más decepcionante. 27 kills que se ha hecho la Fara. ¿Y nuestros daños? Si no han matado nada. Sí he matado yo más. ¿Qué hemos matado tú y yo? Imagen, los daños. Increíble. Pero
tú y yo hemos matado más que los daños. ¿Te lo puedes creer? Sí. Bueno, ya puedo seguir con Mercy. Le he dado un punto a Mercy por la mierda que nos ha tocado en compensación. Me he tenido que poner a matar y todo. Qué asco de gente, de verdad. Cuando tienes estas basuras en el equipo, da mucha rabia. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Winston me toca. Entonces, lol. Pues estoy pensando, la verdad es que nunca saco tiempo para jugar con el peque. Aparte que también no se puede, ¿sabes? Sí. Por cosas. Tengo muchas ganas de jugar a Fall Guys porque estoy mejorando. La verdad es que es muy divertido. Y encima ganamos, porque claro, como está en el escuadrón él. Con práctica y combate. Que es un crack. Y luego, en el caso de que no. Y si hay a veces otro crack, ya lo ganamos todos seguro, ¿sabes? Sí. Y estoy pensando en introducirle en el mundo de Paladins. Ay, no mames. Sí. Pero Pepe. Es que tiene que aprender a desarrollar esas habilidades. Pero él lo va a hacer solito. No, qué va. Y Paladins. Él solo juega a lo que. A lo que juegan los amigos. Todos los juegos que juega le han incitado. Amigos, no, nunca ha elegido por sí mismo. ¿Sabes? ¿Pero por qué Paladins? Porque quiero que aprenda de ese tipo de juegos. Si no, el día de mañana lo va a jugar y es que está. Es cuando es bueno en todo. Pero ¿qué? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Tú deberías ponerlo a jugar mi Santa Trinidad. Mortal Kombat 9. Left 4 Dead. Y el Minecraft. El Minecraft ya lo domina. Pues ahora le faltan las otras dos Trinidades. Y también Smite. No es nada personal. Pero Smite, bueno, Smite es más de largo. Pues nada más ten cuidado, no te obsesiones. Como es un juego además que está muerto, ¿sabes? Nadie puede escapar. Muerto para nosotros, quiero decir. Ya. A mí me da. Me da pena por los personajes, las partidas con términos están. Quiero que se acostumbre a ese tipo de juegos. Pero luego el problema es que es un juego más para jugarlo más seguido. Aunque basta que se lo enseñe para que empiece él solo a jugar, ¿sabes? Sí, entiendo. Ahora está con el tipo. Se le va mucho tiempo jugando al FIFA. Eso está mejor. Y el cabrón es bueno, gana partidos, juega en multijugador, lo que yo nunca he hecho. Juega en multijugador y pierde porque tiene lag, ¿eh? El tío es bueno. No, el lag está horrible. ¿Eh? Qué horrible es el lag. Sí. Pero el tío sin lag. El tío es bueno. Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Cambio, hay pocas chicas que sean buenas, macho. Jake sin mira. Hay pocas chicas que sean buenas. La mayoría son malísimas, macho. Hoy un mundo mejor. Gracias. No te voy a dar por perdido, Reyes. ¿Sabes? De repente cuando estoy en mi grupo,
Pues sí, no todos son hombres. Pero me causa gracia porque de repente siento que se sorprenden sobre el hecho de que pueda... Esto lo sentía más que nada al inicio del semestre, ¿no? Pero me causa gracia como que se sorprendían de que pudieran seguir la conversación cuando hablaban de juegos. Lo sentía así como muy de que... sabe de qué estoy hablando. Así como de que... Una chica que no habla de ropa y de chicos y de... Y de viajes. Sí, no. Pero me causó mucha gracia porque así fue como comida, los primeros. No sé, lo que hablaba. Así chicas. Como las primeras tres semanas, así como que, sí sabe de videojuegos. Y yo. Bueno, pues me he cargado a dos, como que no quiere la puta cosa. Como que quiere. A ver. Me quedé sin munición. Eso fue jodido. Venga, va. Vamos, eres mía. Hostia, me están jodiendo, Ay, qué odioso es este equipo. Estoy muerto. No sé si me va a llegar healing. No, no llegó healing. Pues sí, es odioso y tonto este equipo. Norby ha dejado de jugar a Overwatch. Habrá hecho una partida a Norby. Se estaba aburriendo y ha dicho, no sé si echarme otra. Y se ha quedado 10 minutos pensando si echar otra. Y al final ha decidido, me aburro, y no ha seguido. Me aburro y adiós. Ay, no. Mi problema es ese hijo de puta. Voy a meterme en todo el fregado. Salté mal. No te salió bien, Salté como el culo. Bueno, me están jodiendo. Voy a ir por otro lado porque están todos muy entretenidos. Estoy a punto de tener la ulti. ¡Hostia, salté mal otra puta vez! Tengo la ulti, A ver si sirve para algo. Entran en masa ahora. Nada, me matan y todo, con la ulti y todo. Estoy solo. Ay, qué equipo más estúpido. Ya está, punto perdido. De verdad que como tanque se nota un cojón guapo, dice Norby. Hostia, Norby. Hostia, Norby. Como tanque se nota un cojón cuando tu equipo es una putísima mierda. A ver, Pepe, estoy esperando a que le stripes a Norby. Que le stripe. Ya. No, porque no ha dicho eso. No es necesario. Me cuenta que tenía que decir algo. Madre mía, qué mierda de tontería de equipo. Estoy solo siempre. Mira, muertecita, te he visto. He visto tu cadáver. Esta partida es una basura. Puede que la anule y todo. ¿Qué pasa, Norby? ¿Qué dices? ¿Qué haces tú últimamente a estas horas, tío? Estás siempre ahí jugando mierdas. Mucho Fortnite. Con tus amigos. También al Cyberpunk. Te seguimos, tío. Te espiamos, tío. Qué mierda de equipo, macho. Es una caca, niño. Este equipo. Estaba jugando al Overwatch, ¿no viste? No, no lo vimos. Vimos que había uno de los que tengo ahí en contactos, pero hace tanto tiempo que no veíamos eso que no dábamos crédito. Así que pensamos que no eras tú. Es que tengo al mono. Igual no entré por ustedes, así que tranqui. Mírale, qué cabrón. ¿Qué dijo? Perdón, ¿repite? Igual no entré por ustedes, así que tranqui. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Mira, ya están dejando de jugar Overwatch, mis compañeros. Triunfamos, Pepe. Ya dejaron de jugar. Ya puedo ponerme el niño. Hay que matarla. Si la matamos, conseguimos el punto. Vale. Por fin, ese salto me salió bien.
Estoy jugando mucho mejor, Norby. He mejorado bastante a este juego. Donde pongo la bala, pongo el ojo. He ganado en puntería, posicionamiento, en habilidades, en controlar las habilidades de los personajes. Me salté mal. Tengo ulti por si acaso, ¿eh? Yo gané 2 ahora y me iré a dormir. Te tocarían mancos en el otro lado. No hay que vas a ganar. Para. ¿Qué muere? Muere, murió. No jodas, me va a joder. Algo, dame algo. Cuidado con este hijo puta. Siento que me gusta ya, ¿eh? No ya, digo vamos, nada. Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya. Me he perdido. Ya, ven acá. Bueno, Mimir, manco eres tú que no matas con tu... con ulti. Bueno, Mimir, esquivo del culo por el sueño que ayer estuve en hospital la noche. ¿En hospital? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hospital? ¿Cómo? ¿Hospital? Dice hospi, pero entiendo que hospi es... hospito la noche. ¿Quién, tío? Pero, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Alguien en la familia? Algo pasó. ¿Para quién? ¿A tu familia? ¿A ti? Jodas. ¿Qué muere? Muerta. Me caí, mierda. Bueno, aquí hay enemigos también. No, joder, macho, saltar aquí es jodidísimo. Putada. Ese mal salto lo ha jodido todo. Estaban a punto de morir dos y me salto fuera. Tuve que cuidar a alguien X toda la noche. ¿Alguien? ¿Cómo de cercano es ese alguien? ¿Cómo que alguien X? Alguien que no dice quién. Alguien X. Y me imagino que para él sería alguien importante. Mierdas, me cago en Dios. Mierda, me mató el Reaper. Nada más llegar. A este punto lo perdemos. Me cago en Dios. Nuestro equipo está muy... Y ese salto que metí yo que podía haber matado a dos. Puto error. Toda la noche solo alguien y terminé hecho mierda. Norby no nos dice quién es. Ay. Y terminé hecho mierda. Claro, normal. A ver si puedo llegar con la ulti. Estoy solo. ¿Dónde está el equipo? Mierda, voy a ver si puedo llegar a la barrera. Me mataron. Se acabó. El equipo tardó 8 putos millones de años en llegar. Y punto. Es que también está lejísimo. O sea, los malditos spawns están hasta la pinche chingada. Mierda, Marco, lo maté. Cuidado. Para cuidar a ese. No. Joder, mierda. ¿Nos han quitado el punto o qué? ¡Ay, hijos de puta! ¿Listas? Otra oportunidad. Empieza a ocurrir que cuando perdemos no es por mí, ¿sabes? Sino por tipo gilipollas. Bueno, Mimir dice Narvi, pero oye, cuéntanos cosas. Vayan con Dios. No, yo paso de irme con Dios. Yo no quiero que eso sea tarde, que sea tarde lejos. Paso. Vayan con Dios, dice el hijo puta. Gracias por la oferta, pero paso. Ya acabaron The Voice, ¿verdad? Sí, falta la siguiente temporada. ¿Pero ya vieron el spin-off? No, creo que no. Un spin-off que se llama Gen B, que es G5, pero con letras romanas.
Gen 5 y es el spin-off de The Boys. No lo sé. Había unos dibujos animados sobre esto, pero eran una mierda. Esta era de Invincible. También tiene una trama... Bueno, no es una trama parecida a The Boys, pero también trata temas tipo así como lo hace The Boys. Bueno, chao, dice Normie. Chao, Bella. Me salí mal, pero bueno, si puedo matar a la Mercy no estaría mal. Mierda, están atrás. Están en el punto. Hola, Mercy. Hola, están en el punto. ¡Hijo de puta! ¡Nos ha jodido! ¡Oh, no! ¡Pandilla de imbéciles! ¡Qué poco más estúpido! No, esto está perdido. Perdido por equipo estúpido. Está lejísimos aquí el spawn, Basura pura lo lejos que está el spawn aquí. A ver, vamos a seguir, vamos a confiar en nuestro amigo. Yo no confío en ellos. Digo en Reinhardt. ¡Mercy muere! ¡Coño la Mercy! Si matamos a Reaper ganamos. ¡No! ¡Joder, el hijo de puta del Reaper de los cojones! Vamos a perder por ese Reaper. Por ese puto Reaper. Me cago en Dios. Ya está, hemos perdido. Hemos perdido. A tomar por culo. Partidas perdidas por equipos imbéciles. Demasiado ese puto. Estuve a punto de matarlo, pero es... Cuando ves que estás tú solo haciendo daño. Me han jodido esta partida. Can you... Puta mierda, you may not believe your eyes. Yay, Pepe, ya todos dejaron de jugar. Uy, ya puedo estar en línea. Uy, estuviste oculta ahí. Esta partida me ha jodido bastante. No sé si repetir una con Winston, porque me ha jodido mucho. Tener un equipo tan imbécil. Jakes. Puto equipo subnormal. Hoy un mundo mejor es posible. Esforzaos más. No hay nada que yo no pueda. No debería estar repitiendo con el mono, pero me ha dado tanta rabia la partida anterior. Los imbecilones que nos han tocado. Una causa por la que valga la pena luchar. Voy a ver si puedo saltar por encima del tejado. Yeah. Ay, pues no. Me choqué. Voy a resolver este asunto. Mono tonto. Mi habilidad definitiva se está cargando. Lobby, ¿tú qué tal, Lobby, ser? Muy Lobby. Tú lo más de Lobby. Es ser muy lobby. Flamingo abandonó la partida, nos ha abandonado, hijo de puta. Gracias, Orizan. Vámonos. Uf, madre mía. Nos ha jodido el gilipollas que se ha ido, ¿eh? Nos ha dejado un vacío. Y ahora se ha unido uno. Tarde, cuando ya.
cuánto mamón hay en este juego. Hay mucho mamón. Déjame en paz. Lo ibas a morir, te defiendo. Mate a alguien. Cuidado. Como que hay de Willy ahí. Estáis a salvo conmigo. Vale, perfecto. ¿Dónde está el equipo? No sé, en solitario. Madre mía, me han dormido y todo. Hostias, ¿en serio? Voy a escapar. Gracias. Lady. Espera, espera. Pobre Ana. ¡Hija de puta! ¡Me durmió en el último momento! ¡Qué hija de puta! ¡Hija de puta! La iba a matar y me... Puto mono, qué mala suerte tiene, coño. ¿Otra vez a dormir? ¡Hija de puta! ¡Será hija puta! ¡Otra vez! ¡Pero será hija puta que no muera! Otra partida de putísima mierda. Otra partida de asco puro. El Reaper no será el de antes, ¿no? No lo sé. Partidas de M-I-E-R-D-A. Venga, es nuestro. No mames. Hostia, mierda, me choqué con el carro. Joder, qué mal. Ya, me metió la rueda justo ahí, ¿no? El puto hijo puta. Estamos matando poquísimo. Nunca es tarde para otro intento. Rendidos a mi madre. Afrenta tu destino. Te falta. Me han dado algo cuando no servía para nada ya. No, no me han dado la hora, eres más fuerte, ¿no? No. Bueno, me estoy marcando un bailecito. No one can hide a light. Suicidio. Me voy a volver a dormir, hija de puta. Siempre me duerme esa hija de puta. Siempre, voy a por ella y me duerme siempre. Una hija de puta es bastante buena. No jodas a la Reaper. Debemos frenar. Me van a meter el punto. Yo no llego. No voy a poder ni entretenerles. Vamos la Moira y yo ahí, a ver. Pero bueno, hay que intentarlo. Ya me quedé atrapado. Desastre. La carga ha alcanzado el punto de control. Joder, con lana de los cojones, ¿eh? ¡Hija de puta! Nada, esto está más perdido que mi abuela. Nos superan en número. Mala suerte el mono que repartos de putísima mierda. Ya. Es que si no... ¿El equipo qué hace? Aparte del inútil, ¿qué hace? Cuidado. Así que he hecho yo el inútil. ¡Devóralo!
Cerebro en marcha. Equipo tonto, absurdo, estúpido de mierda. Mierdas. Joder, macho, de verdad. Par de partidas de mierda, de la derrotita. Tócate los cojones, vaya. M-I-R-D. No sé ni decirlo ya. No me jodas. Pues es que el que más ha matado de nosotros ha sido 9 y ha sido Moira. ¿Qué es esto? Puta mierda, le voy a mear. Voy a mear en literal. Voy a mear literal, acto físico y acto simbólico, psicológico. Me voy a mear en la mierda de equipos de las dos últimas partidas. Porque ha sido vergonzoso. ¿A que sí, Lobby? ¿A que estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo con vos. Claro. Voy a echar un pis, Lobby, para olvidar esta mierda. Me voy a mear en los equipos que nos han tocado. Ahora vengo. No me olvides ni me abandones. Ahora vengo. Hijos de puta, inútiles. Ahora vengo, Lobby. Voy a mearme en ellos. Te lo juro, voy a pensar que me meo en los inútiles que nos han tocado. Te lo juro. Venga, ahora vengo. Lol. Lol. Yo estoy, pero no oír. No cascos tener. No. Ahora sí. Tonto de mí. ¿Lo has dicho? Nada. Pero yo no. Nada. Tú no querer, Pepito. 28. 1. Derrota para el puto mono. La jodió el mono. Me toca a Wrecking Ball. Oh, no, soy malísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. He tirado mal porque tendría que ser el 29. Bueno, pues así se queda. Wrecking Ball y haré y perderemos. Cuánta confianza. Es que no soy bueno con Wrecking Ball. Voy a intentarlo. Mira que funciona muy parecido a D.Va o
Sabes, con metralleta, pero no lo pillo. ¿Estoy iniciada? No. Book, me ha dado book. Me deja un plano de mierda y no me mete en la partida. Salte. Salte e invítame al grupo. Invítame al grupo. Oh, estás pública. Ya. Aunque soy no libre. Sonado eso, ¿no? Ya. Suena un poco mal, estás pública. Dios. Lo vi. Buscando partida. ¿Quién ha dicho que me tocaba? Breaking Ball. La ardilla. Bueno, espera, que estoy probando. Temperatura del núcleo en aumento. Asesinato doble. Se los chingan enseguida con headshot, pero es difícil hacer headshot continuo. Bienvenidos a Esperanza. No me acuerdo de las habilidades de la ardilla. Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Hacia. Esas son las habilidades de la ardilla. Ah, y el gancho. La E. Y el gancho y la E. LOL, soy una ardillita, LOL, mírame. ¿Dónde estás? Mira. Una ardillita chida. Mira mis manitas de ardillita. ¿Te ríes de mí? ¿Te has reído de mí? Fragile. ¿Te has reído de mí? Fragile, inside, fragile. No, 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 you make me fall down. The sound that it turned, 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 that it ¡No, mierda! ¡Me va a joder! ¡La barricada se muere! Me voy a ir aquí en plan pelotita moviendo esto. Soy un ardillito. ¡Tell me, Pepe! ¿Qué te tel qué? ¡Tell me! Me siento muy ardillito. ¿Qué? Que me siento muy ardillito. Calla, ardillito de mierda. Hay un bastión. Me voy. Huyo vilmente. Tell me. ¿Así me puedo enchufar ahí? Sí, bueno. Hace mucho no cantaba de Tell Me. Qué increíble. Tell me. Oh my Jesus fucking Christ. Ah! Ayuda. No veo al bastión. Bien, lo maté. Yo lo maté. Fue mío. Pero yo intervine. Yo le hice dañito. Me siento muy ardillo. Tell me.
No sé exactamente en qué consiste eso, pero te juro que me siento muy ardillo aquí al lado de la cara. Son más que nosotros. Virgen, no sé. ¿Quién me salió la partida? En el equipo contrario a mí se salió. ¡Oh, no! ¡Me cago en...! ¡Nos han robado! Ok. Recalibraciones completadas. I'm really feeling it. Hostia, imbécil. Me fui por el camino largo. Atravesad el iris. Que necesitan healing por aquí. ¿Yup? ¡Hostia! Salté mal. Voy a intentarlo otra vez. Tell me. El equipo. Me siento muy ardillito. Esto ha sido un paseillo por el campo. Sí. 2 puntos para la ardilla, Mats. Jugada destacada. Una agradable paseillo para el campo. Ardilla que apenas tiene puntuación. Tiene las puntuaciones más bajas, la ardilla de los cojones. 7. LOL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanso me toca. Uf. Tell me. Lovi, ¿no te sientes bendecida porque nos haya saludado Norby? Sí. Hoy se siente, hoy siento que va a ser un día especial. ¡Lol! ¡Qué cabrón! Vaya con Dios. Me dice que nos vayamos con Dios. ¿Será cabrón? Ah, luego dijo, vayan con Dios. Y le dijimos que no, que ni de coña, que tal. Y dice, ver con una gorda entonces. Reateos estos cabrones, dice Norby. Hostia, ¿quién me tocaba? Que se me ha olvidado. ¿No era Ricky? Hanso, ¿me la han quitado? No. No. Hola, 4 daños. Venga, con 2 cojones. Más vale que seamos buenos daños, si no. Sí. Solo me queda el honor. El mundo no se cambia siguiendo todo. Y qué poquito han jugado tus compañeros, ¿no? Overwatch. Pues yo creo que llevaban rato. Ah, vale. Pero... bueno, tanto es como Norby, ¿no? Sienten el esfuerzo enseguida. Sí. El esfuerzo mental enseguida les deja... hechos mierda. Apoyad a vuestro bombardero local. Son basurillas tus compañeros, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué tú haces qué aquí? Pepe, no puedo creer que ya solo falta un mes para descubrir la verdad sobre la nueva chica. Ya, lo sigues pensando, ¿no? ¿Cómo no pensar algo así cuando tengo que soportar? Pobrecita, está desesperada. Pepe, te juro, siento que esto es como una nueva esperanza, así tipo Star Wars. Pobrecita. Y una nueva esperanza puede salir muy mal. O puede salir muy bien. Es que Pepe, no, mierda. Es que Pepe, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué das? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida, Pepito? Vamos, Pepito, dime. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago con mi vida, Pepito? Le di, pero no fue suficiente.
O sea, si esta chica llega, tengo que adoptarla lo más rápido posible. Ya. Uf. La vi. Me va a ganar. Okay. Hostias, te han jodido. Y a mí. Tenía fuego cruzado, no sabía dónde estaban. Volvemos a tener equipo mierda. Volvemos a tener equipo mierda. We have again equipo shit. Pero muy shit. No me gusta este juego. ¿Cómo? No me gusta esta partida que pues. Esta partida es basurísima. Es muy mala. Es malísima. No hacemos daño. Tener que cogerme un tanque. No esperaré a tener la ulti de Hanzo. Pero esto pinta muy mal. Mira, a ver si puedo. Mierdas. ¡Toma! Maté a la Mercy, pero le dio tiempo a revivir. Mierda. Ok. No, me dio tiempo, pero bueno, ayudé a contribuir a... 4 kills. Es increíble. Pero es... Está claro que estoy mejorando, porque... ¿Cómo puedo ser el que más kills ha matado con alguien que yo soy malo? O el equipo es muy malo, o estoy haciendo las cosas mejor. Que las estoy haciendo mejor, claro. Jesus fucking Christ. Pepito. Pepito, ya inicié mis vacaciones técnicamente y teóricamente. Ya lo sé, lo sé. Soy muy feliz, Pepito. Mal. Nada, no morimos con ese hijo de puta. Pero la semana que viene vas a algo. O sea, en teoría tengo clases hasta el miércoles, pero te digo que todas las clases los profesores ya dijeron algo tipo de que pues no pasa nada si no vienen, así que entonces dije, bueno. ¿Y no vas a ir? No. Lo vi pasando de ir. O sea que sí, que técnicamente ya. Sí, técnicamente. No hay trabajo. Los... ¡No, hostia, le pegué! No hay nada que hacer. Estoy en la cima del mundo. Parece. Lo tengo. Lo maté. No necesito healing. Cuidado. ¿Dónde estoy? No, me mataron y tengo la ulti. ¡Qué desastre! Nos va a joder ese tanque. ¿Puedes tirar tu ulti desde el spawn? No, pero no, pero la tiro fatal. Solo tienes que apuntar hacia donde está la carga. Ya, pero estaba muerto, o sea, no veía nada. Mis ojos lo ven todo. Ah, desde el spawn hasta donde está la carga, dices. Ya, pero tiene que tener la dirección adecuada, ¿no? Uh-huh.
ahí, por ejemplo. Estoy jodido. Nada. Uf, era imposible. Era imposible yo solito. Mierda. Y he tirado la ulti. Tira la ulti. Oh, fatal. Tira la ulti, estaba solo. Ahora está el equipo llegando. La realidad se somete a mi voluntad. Equipo imbécil. Hoy todo lo que se pierde es por equipo imbécil. No. Lo llevamos. ¡Hostias, ojos! Por un pelo. ¿Eh? Te salvaste por un pelo. Sí, porque no me llegó a dar una. ¡Uf! No, había un Reaper detrás. Me quedé a punto de matar a una Mercy, pero había un puto Reaper. Me hacen con muertos ya de nosotros. Es un desastre esta puta partida. Voy a tener que anular porque esto da asco. Buah. Vamos a anularla. Qué basura. Solo ha hecho algo nuestra Fara. Horrible. Te voy a dar el liderazgo. Me están saliendo partidas muy cacas. Y siendo tú la líder, lo mismo la cosa cambia. Pum, pum, fu. Lobby es libre, prácticamente. Es casi libre. Prácticamente y teóricamente el lobby es libre. Qué bien. Pero la chica inunda mis pensamientos. Ya, pero no te ha llegado más información. ¿Y cómo no has preguntado? No, quería preguntar, pero sentía que solo me iban a decir lo mismo de siempre. O sea, lo mismo de... Ya, pero a lo mejor te dicen, no, pues no, al final ya no va a venir. Y te quitas el agobio. Es mejor saber que no saber. Dame el liderazgo, puto. Gracias. Pero esto lo tienes que hablar. ¿Con quién lo voy a hablar? Con la directora. La tienes que haber asaltado por las esquinas. Agarrarla de los brazos. Y con toda la ansiedad de que fueras capaz, decirle: va a venir la nueva chica, va a venir la nueva chica, va a venir la nueva chica. Y dándole golpes contra la pared. Pero Pepe, esa directora fue la que me salvó de las prácticas sociales, de las prácticas profesionales, digo. Ya, pero esto es mucho más importante. Ya. Tu sanidad mental rodeada de idiotas puede salvarte. Oh my fucking god. Tienes que estar, cuando aparezca la chica, lanzarte sobre ella. No tengo que dudar un segundo. Tiene que ser: hola, ¿cómo te llamas? Así de la vez. ¿Cómo estás? Pero según entre por la puerta, te levantas, la agarras de la mano y la sientas a tu lado. Sí, sí, o sea, es como de levantarse. Hola, ¿cómo estás? Tú no hagas caso a los hombres, aquí son todo pendejos. Aquí está lleno de imbéciles. Esto es mega homie. No, si sí me veo capaz, la verdad, si sí me veo capaz. Qué fuerte situación. Lobby va a tener una amiguita. Si lanzo esto, tiene un tiempo. Sí. No. ¿Y qué tiempo tiene? Ni idea. No mucho. 5, 4, 3, 2. Se recupera enseguida, eso sí. Uf, le di, pero mal. No lo suficiente. Pepe. Lo bien, Pepe, que te matan. O sea, en mi salón. Solo el gay, mi amigo el gay sabe, porque le comenté así por encimita lo de la chica y él estaba como de que chin, a ver si ella te salva y tal. ¿Sí? Sálvenme de aquí. ¿Dónde está esa hija puta? ¡Qué hija de puta! Es una hija de puta esa Tracer.
¡Qué hija de puta esa Tracer! ¡Muy hija de puta! ¡Ya se ha cargado a Tracer! ¡Se ha cargado a Tracer! ¡La puta Tracer! ¿Cómo me jode que una partida venga determinada por un solo hijo de puta? O sea, un solo hijo de puta jode toda la partida. ¿Por aquí? Hostia, pues no lo sé. ¿Aquí? Nah, ya han conseguido el punto. Pues sí, te tomaste todo tu querido tiempo allí. Ay, no mames, esta Tracer. Es horrible esa Tracer. Esta partida está perdida por una sola persona, que es esa Tracer. Perdida. Se ha hecho 6 putas kills. O sea, nadie ha matado. El siguiente que más ha matado ha sido 3. Tenemos la partida perdida por... Por esa puta Tracer. Que siga la mejora de daño. Sigo oyendo sus putos disparitos. Me va a echar encima. No te voy a perder. Los encontraré. Ya está. ¿Qué haces, tío, puta, aquí? Esta es peor que la anterior. Joder. De verdad. Me cago en Dios. ¿Quieres que me salga? Sí, que eres la líder. No me salgo, no, porque luego nos banean por la mierda esa. Porque ya no salimos una y yo no confío. Es horrible esa Tracer. Es que se ha hecho 12 kills. 12 putas kills. 13. Me mata todo, es imposible. Lo he dicho siempre, ese tipo de gente no es justo. Otra vez la Tracer. Es horrible. OKJ. Qué puta basura. Si ya se salió de la partida. Es que no es justo esta mierda. Una puta basura. Toma, hostia. ¡Imbécil! ¡No! ¡Mierdas! Son más que nosotros. Ya estoy muerto. Joder, la Tracer de los cojones. ¡Es horrible! 19 kills se ha hecho. 20 kills en una partida de 6 minutos. Es un horror, ¿eh? Es un escándalo eso. Es un puto escándalo. Destacada seguro. Segurísimo. Pero qué escándalo. Sí, ¿no? Venga ya. ¿Qué dices? ¿Tenían algo? Porque no fallaba ni un tiro. ¿Tenía aimbot? No, tenía buen tracking. Lul Pepe, te mandé algo en Twitter. ¿Qué? Mira. A-S-C-O. Qué puto asco. Era una hija de puta. Voy. Era una hija de puta. Una hija de putísimo. Sí, o sea, sí, ¿no? En 20 minutos. Yes. Entonces bueno, alcanzaría... Pues no sé cuántas partidas alcanza ahorita. Vamos. No muchas. 2 como mucho, ¿no? Sí, 2 como mucho, sí. LOL.
Tom, 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 tararán, tararán. Oh, Dios mío, qué rápido encontró partida. Lol. He perdido la esencia. No, esta esencia de jugar mejor. Lo que pasa, claro, es que cuando tienes dos partidas mierdas y estás intentando encontrarte. Entiendo. Todo ha sido a partir de A partir de Mercy, que están jugando bien, pero de repente, y nos han tocado varias mierdas. Es que la partida anterior con esa actriz era un escandalazo. Además, oficialmente tenemos ya horario de vacaciones. ¡Ay, qué felicidad! ¡Vacaciones todo un mes hasta el primero de marzo! ¡Qué divertido! ¡Joder, qué suerte, macho! Yo quiero de eso. Yo no quiero eso, ¿no? Yo tengo que trabajar todos los putos días. Creo que no. Pero no lo maté. ¡Uf! No sé qué ha pasado. No me gustó. Tu preocupación es tam, taran, taran, tum, tam, 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 taran, taran, tam, tum, tum. ¿Puedo subir por aquí? Mañana empezamos el DLC del BioShock. Sí, lo sé. Qué ilusión. Y ya después de... ¡Hostia, que le cazó! Y ya que terminamos el BioShock, hay que terminar el Nier Automata. Vaya, y una vez sí, lo sé. Hostia. Y una vez el Nier Automata ya no sé qué jugar porque ya habríamos terminado la trilogía de BioShock. Le he tenido todas las flechas cargadas para cuando saliera. Le di. ¿A ti qué se te ocurre jugar una vez acabemos la trilogía de BioShock y el Nier? Tenemos que jugar un poco a este, a ver si lo terminamos. A hostias. ¿A cuál? Al este, a... ¿cómo se llama? ¿Cuál? No me acuerdo ahora mismo. El Fall Flat. Human Fall Flat. Que nos queda algún mapilla o algo así. Sí, eso sí. Nos llevará un día. Sí, sí. A reírnos y tal. Y luego ya veremos. Luego ya se verá porque todavía queda. Pues podemos jugar un multijugador. Tú tienes el It Takes Two, ¿no? ¿El cuál, perdón? El It Takes Two. Que es un juego multijugador de dos jugadores. Oye, sí, me gusta eso. Vamos a jugar ese. Ya lo decidí. En este canal se toman decisiones unánimes, by the way. Ya te digo. No, pues esta partida está yendo bien, ¿no? ¿Eh? Que esta partida está yendo bien. No han hecho ni una kill. Pero no, pero es mal reparto. O sea, claro, sí. Molan partidas así, porque es un paseo por el campo y te lo pasas pipa y los matas. Súper chido. O sea, tenemos a Bastion 12 kills y luego pues los otros tres pues ya hemos hecho 6 y 5. Yo no estoy siendo el último, además, en kills, lo cual es muy buena señal. Antes siempre era el último. Lo piden a gritos. Vamos a darles una buena. Pero uf, es un desastre. Juntos puedo curaros. No os desperdiguéis. Pero un mal reparto. Que luego se salen dos y entran dos cracks. Entra la Tracer de antes y ya la hemos... Oh, este Tracer no me quiere morir. Ronda 2. Era horrible. Capturad el objetivo. Era peor que morirse de lepra. Joder, la lepra, qué cosa más mala, ¿no? Se te caigan cachos del cuerpo. Qué asco. Cada estornudo debe ser horrible, ¿no? No sé que tengan un mono ahora. Se ha escapado.
El ojo se ha escapado un par de veces. ¡Hostias! Me sorprendieron. Me sorprendieron. Estoy intentando que hacen. No, es lo que te digo. A ver si ha abandonado a alguien. No, se cambiaron al mono, eso pasó. Aún me queda mucho por hacer. Es una putada, ¿eh? Tienes partidas así que crees que ya vas a ganar fácil y de repente cambia algo y a tomar por culo. ¿Cómo está? Bueno. Ay, Dios mío, el mono. Muerto el mono. Siento renovado. Caos por el mundo. Los héroes nunca mueren. Hay un rockpunk. ¿Alguna vez viste a Dora la Exploradora? ¿Cómo? ¿Alguna vez viste a Dora la Exploradora? Sí, sí, que se lo he visto alguna vez, sí. Te ha encantado, ¿verdad? En el peque te tragas esas cosas. Era divertida esa mierda. Era para niños súper pequeños. El mapa. ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Mochila! ¿Pero viste al hermano de Dora? Creo que sí, me suena. ¡Qué bueno era eso! ¡Brutal! ¿O era el primo? No recuerdo si era el primo o el hermano de Dora. No sé. ¡Dora la Exploradora! ¡Hay un gorro aquí! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! Ni Hao Kailan. Hostia, que leche le he dado. Victoria. Paseito por el campo. Sí. He hecho algunas kills guapitas. Bueno, victoria para Hanso, 2 puntitos. Jugada destacada. Activando la barrera. 10 puntitos, hansianos. Mola eso, hansiano. Es un término que mola. Hansiano. LOL. A ver, vamos a ver. ¿Quién me tocaría ahora? 14 a partir de Hans. Voy a demostrar que sé contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Life Weaver. Soy muy malo con este. No he ganado casi nada. Soy un desgraciado. Bienvenidos a Town. Eso ya lo sabíamos, Pepito. Ya sabíamos que eras un poco. Vale, llevo... A tu madre. No sé qué iba a decir. Pitacón. Skin Pitacón. Vamos a jugar una con Simetra. Vamos a jugar una con Simetra. Hostias. Una con la Simetra. Lobimetra. Lobimetra. Oral, Lobimetra. Vamos a hacer una Lobimetra. Cuando te miro solo veo puro caos. No. Eso es muy métrico. ¿Es por las bombas? Es que no te gustan las bombas. Métrico. You love meter. ¿Recuerdas esos buenos ratos en la academia? Te quejabas de todo constantemente y al final lo de casi... A ver, el healer soy yo. Tenemos 2 healers. Usted, ¿cuáles eran las habilidades de este pavo? Que no me acuerdo. Había una que ponía agarre vital, vale. La plataforma. Ah, el paso regenerador, sí. 4, 3, 2, 1. ¿Y el brote sanador?
El brote sanador es un árbol gigante. Ah, no, no, para ir circulando, circulando. Bien, Sebastián, yo me quedé muy pendejo. ¿Qué jodido? No me gusta Sebastián, ya dije lo que tenía que decir. Ay, casi lo mato, pero le llegó la healing. Ah, la conocida punzada del Fénix. No. Ahora. Doctora Sigler, no deberíamos luchar. Hostia, espera, cuidado, una diva. No, perdona. Mierdas, se escapa. Y estuve yendo detrás y detrás y detrás. Y se quedó escondida en una esquinita la diva. La reventé, claro. Hostia, me han matado. Ahí he hecho el imbécil. Ahí me vine para arriba. Me vine tú de Rising. Me vine tú de Rising. Qué incómodo es dar healing con este hijo puta, eh. Sebastián, no me va a gustar la ulti. ¡Oh, puta! ¡Le están dando healing! ¡Fue fatal! ¡Oh, puta! ¡Venga! ¡Otro intento! ¡Os tengo en el chico de mis aves! ¡Oh, no! Se ha cargado a tres el hijo puta con la ulti. Probablemente sea. Hay que esperar al equipo. Acabo de matar a alguien por accidente. ¿Has visto lo que le he hecho? Se quedó ahí como gilipollas. Lo maté en nada. Vamos. Tengo ulti, ¿eh? Vale, vamos a aprovechar la ulti, vamos a ponerla aquí. ¡No, mierda! La naturaleza te protege. Vamos a empujar esto. Cómo mola cuando mueren fácil. Mierda, le están ayudando la Mercy. No jodas. Puta. Vale, ya, cuidado. ¿Dónde están? La calidez del avión. Mierda, que no acierto. Está haciendo ahí. ¡Oh, mierda! ¡Hostia! ¡Uf! Mierda, me metí en un callejón sin salida. La esperanza florece. ¿Sí?
Venga ya. Un poco de sanación. No, hostias, qué mal. Otra oportunidad para cambiar las cosas. Se ha sacado el Reinhardt y le hemos jodido. Toma, para el conflicto. No, no llego, hostias, pero macho. Vaya mierda, te lo transporte todo así. La conocida punzada del fracaso. Hola, mi equipo. Mi equipo, hola, mi equipo. Hola, mi equipo. Ay, no puede ser, mi equipo es inútil. Cuidado. No le he dado nada a tiempo. Madre mía. Posible, ¿eh? Avanzamos. ¿Será porque el equipo no se mueve? Se han sacado el Reinhardt y no hay manera. Ahí abajo. A ver si puedo poner un árbol ahí abajo, aunque sea. Hostia, no juegas. A ver, nos hacemos algo ahí. No. Y me quedé sin munición, que eso no lo mato. Pepe, no mames. Oh, nada, 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 es imposible, ¿eh? Mala suerte con el Lightweaver, macho, no. Nadie puede escapar. Muy listos. Oye, muy estúpido. Uno está a la cabeza de los que matan, ¿eh? Es una constante ya. Nos superan el número. Me guía. Es imposible. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Es asqueroso esto. Asqueroso. Venga, otro intento. Es asqueroso. Tú fíjate, hemos avanzado como si nada. No se ha salido nadie, ¿no? No. La tranquilidad. No jodas. Mierda. Va, es imposible, es imposible. Porción de pulsos en el blanco. Esa me la he tragado. Queda última oportunidad. No llegó, ya muerto. Se acabó. Se acabó. Ya se acabó. Era nuestra última oportunidad. Estar aquí ya todos, pero se acabó. Wow. Asquerosidad. Asquerosidad. Yeah.
oportunidad para cambiar. ¡Damas y caballeros! Asquerosidad. Asquerosidad. Hemos avanzado de puta madre y luego se han cambiado. No sé qué han hecho. Se acabó. Mira. Yikes. Pero para lo que nos ha servido. Vamos a echar una última rápida. La última. No. ¿Eh? No, no, no. ¿No? Que va a estar largo, va a estar largo. Es que esta ha sido una mierda. Pero esta estuvo chida, a mí me gustó. A mí no pasa nada, a mí sí me gusta. No me hables en serio. ¿Te ha gustado viendo cómo moríamos sin parar? Estuvo bien al inicio. Sí, al inicio sí, pero luego fue mierda, mierda, mierda. No hay manera con este hombre, macho. El Life Weaver no. Tiene mala suerte total. O sea, perdí la primera, dos. Pues que no es. Me dan ganas de anularla. ¿Qué hago? No. Que tú eras. Lo que tú es que no entiendo cómo podemos avanzar sin problemas y luego ser incapaces. No entiendo eso. Life Weaver. Le voy a dar un punto de compensación, como todos. No, es un cero, ¿no? ¡Hostia! Creo que la anulo. La anulo. No es justo, es una mierda. ¿Me das tiempo para ir al baño? Sí, corre. ¿Despedimos ya o qué? Sí, si quieres. Vale. Pero va al baño. Ah, primero voy, ¿no? Venga, va. Pero te hagas en el baño aquí. ¿Qué? Ya. Hombre, no soy un niño pequeño. Lol. Venga, venga. Ok, ok.
hecho llegar mucho ya. Pero Pepe, ¿te atoraste en el baño o algo? No, te esperé rápida, ¿no? Para eso. Sí, a ver, Pepe, ¿te me cuidas? Ajá, que no. Ajá. Que no te ataque una S gigante que cobró vida y gire y gire y gire y te pegue y te gire y gire y gire y te pega hasta que te mueras desangrado de tantos golpes que te pega la S gigante giradora. Y que de repente tu cuarto no esté lleno de rosas, pero sean rosas asesinas. Cada vez que intentes tocar una, te desangras, ¿no? Te haces una corta y dices, oh no, y te tratas de mover por la habitación, pero es casi imposible porque se siente, digamos, y te dices, oh no, otra vez no, y así sucesivamente hasta que otra vez te mueres desangrado. Lol, qué cruel. Vale, ay, me ha gustado ver Watch hoy, ¿eh? Me ha gustado. Sí, creo que hasta estando normal, que hoy no he estado súper bien, estoy mejor, creo que, bueno, ya, pues, que no empieces a descamarte viva, o sea, de esto que se te empieza a caer la piel, así despellejarte, pero de todo, de las pestañas, de la cara, de tal, y acabes en carne viva, ¿sabes? Acabes viéndosete los músculos y todo, como si no tuvieras piel. He de decir que es bastante desagradable ver eso. Y todo el mundo rehuye mirarte, ¿sabes? Si te quedas ahí siempre como aislada, como... Te llaman la muerta, de hecho. La muerta te llaman. Hostia, que viene la muerta, que viene la muerta. Y es una putada, porque la chica nueva que va a venir te llevas de puta madre con ella. Hay una afinidad bestial. Pero como eres una muerta asquerosa, se va con los chicos. Eso dolido, ¿eh? Y la segunda es que... Por alguna extraña razón, sin que tú lo busques, ni lo quieras, ni nada, tus gafas, y no te puedes poner otras, ¿vale? No las puedes cambiar. No te metas con mis gafas. De repente, tienen la facultad de ver a la gente desnuda. Aparentemente esto mola, pero solo mola cuando tú quieres ver a alguien determinado desnudo. El resto no merece la pena, y es horrible verles. Y tú viendo... Pues cuando la tienen pequeña, cuando estás viendo todas las inmundicias, todas las mierdas de cuerpos que tiene la gran mayoría, porque es así, la mayoría tiene mierdas de cuerpos, los estás viendo y ellos te hablan como si tú no vieras eso. Es horrible. ¿Sabes? Eso te impide respetar al resto de seres humanos. LOL. No llores, no. Esa era la segunda, ¿verdad? Lol.